A ver, que en el año 74 nacía aquel famoso concello Bable, tocábame nacer a mí en un pueblín pequeño del concello Grau. Voy a tallar. Un pueblín que acabó dándome el nombre. Ambás, a 12 kilómetros camín de Tameza. Convido vos a conocer la zona, que ye muy guapa. Naide de mi casa, y en a mi zona les cases tienen nombre, Casancho. Naide de Casancho, au yo acababa de nacer, sabía nada ni de concello Bable ni de reivindicación lingüística, por supuesto, y por saber no sabían ni que lo que se falaba en casa, ni en pueblo ni en concello, y era una lingua romance, evolucionada del yatín en aquel territorio. No, no, qué va, naide nunca les dixera eso, porque todo lo que sentían a las clases dominantes, y era que aquello y era falar mal, que era de paletos, que eso no era cultura, que era una lingua para entre ganaderos que nunca salían de aquel valle, como mío padre. Yo que todavía estaba en la cuna, ¿qué vos voy a decir? No sabía ni eso, pero ellos sacaronme alantre con ese prejuicio del que eran víctimas, pero también verdugos. Para con ellos llegó una escuela que marcaba a los que de casa baixábamos a grau con vocabulario y maneras de falar paletes, y ese sistema que te marcaba a fuego dejó nos feridos de muerte para siempre. Ahora esos neñes y esos niños son verdugos también de la su propia cultura, porque así no los educaron, nos educaron, en el odio a lo de casa, a la fala de casa, a esa cultura que golía cucho. Ahora muchas de esas niñas y niños son políticos que renieguen de un origen que nos marcó pa' mal, marcónos pa' mal, y nieguen realidades que vivieron en escases donde se criaron, nieguen aquellas palabras viejas de la abuela, de la madre o de las vecinas. Qué triste. A mí pasóme esto, voy contávoslo. Me parece que nunca lo conté en público. A mí tocóme reñir a la persona que más quise en este mundo, que fue a mi abuela, y reñíla por falar mal, porque yo llegaba de la escuela y decía, no, abuelita, eso no se dice así, está mal dicho. Porque esfrecer, nada más lo decimos en este pueblo, lo que hay que decir y enfriar. Duerme tanto, acordame de esto que máncame, máncame en el alma, contávoslo. Un día unos maestros arimáronse ambas a grabar a mi abuela, enteráronse que sabía filar. Todas las mujeres de ambas filaban, ya no queda naide. Subieron a grabarla y yo como niño de la escuela sentíme protagonista, sentíme importante, ¿eh? Porque iban a grabar a mi abuela, y mi abuela sabía afilar, y aquellos maestros que me daban clase no sabían nada de eso. Mi abuela empezó a explicar cómo filaba. Y a mí extrañóme que lo explicaban una lengua que no era la de casa, que no era la de ella. Y una grabación que se conserva en la escuela de grado, suena la voz de un niño decir, bulita, bulita, tú dilo como lo decimos aquí, oh, que entiéndente. Aquel día supe muchos años más tarde que fue la primera vez que punxe en valor lo que tenía en casa, sin saber lo que era, ni lingua ni nada. De magar sentí orgullo de abuela, sentí orgullo del sou falar y de esta cultura. Si como yo sintierais este orgullo, ni negaríais, ni despreciaríais, ni seríais intolerantes para con tanta gente que falamos asina, que cantamos asina o que pensamos en asturiano, siente que cuento que facemos más grande esta tierra. Esta Asturias que no puede desear morrer les son señas de identidad. Mirai, en esta lingua llevo falando y cantando toda la vida. Gracias a esta cultura llegué a actuar en teatros y festivales de Asturias, de España, de Europa, y estoy acabando de llegar de Etiopía. ¿Quién me iba a decir a mí que con la cultura asturiana iba a llegar al continente africano? Pues sí, es verdad. Cantando en África romances en asturiano del repertorio de les vuestres hueles, ¿eh? De hueles de muchas niñas que ahora, y niños, que nieguen incluso esta cultura. Pensáis que tantos lugares abrieron esos puertes, llevándolos el patrimonio de una tierra tan pequeña, no me fai poder entender que nos la quieran cerrar los de casa y dejarnos fuera. Que los nuestros nos nieguen y es lo más doloroso, y ese daño no lo merecemos, de verdad. No cuento que lo merezamos por hacer cultura y llevarla allá donde temos. No lo merecemos por no querer perder unas señas de identidad que no se entienden si no son asturiano, como no podéis entender un topónimo si miráis por la ventana de la cocina. No nos cerréis las puertas, por Dios, no nos cerréis las puertas. Yo apoyo vos en que seáis capital de la cultura europea. Para mí Xixón, y esto no está aquí escrito, siempre fue un referente en cultura, en defensa de lo propio. Tenemos el mejor museo etnográfico de Europa, y atrevo a decirlo, que conozco-los casi todos. No nos cerréis las puertas a los de casa, si queréis ser capital de la cultura europea. Merecéislo, pero atendéis a la de casa, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Siendo...